Señoras y señores, bienvenidos a la segunda temporada de Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, que continúa en la tarea de darles a conocer quiénes son los candidatos a la gobernación de Santander, a la asamblea departamental, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Recuerde, elecciones por Corrillos. Numeral elecciones por Corrillos. Mi nombre es Miller Arévalo y les estaré presentando los candidatos, no solo los candidatos, sino sus hojas de vida y sus propuestas en un formato concreto, preciso y coherente. En esta ocasión nos acompaña la profesional en marketing y negocios internacionales, Laura Triana Flores, quien aspira a la Asamblea Departamental de Santander. Bueno, Laura, muchas gracias por acompañarnos en Los Escogidos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Miller. Aquí estamos. Bueno, con ese acento, con ese tono y con esa energía vamos a comenzar. Pero antes le voy a explicar la dinámica del programa. Se trata de un programa, bueno, se trata de 15 preguntas para 15 minutos. Si al terminar los 15 minutos, al terminar las 15 preguntas, estoy enredado. Un compañero diría que tengo el de James. Bueno, en fin. Son 15 preguntas para 15 minutos. Si al terminar las 15 preguntas aún le queda tiempo, haremos hasta 5 preguntas más hasta completar los 15 minutos. Si se completan antes los 15 minutos, pues hasta ahí llegamos. Las preguntas número 5, la 10 y la 15 se llama pregunta reina, pero porque es una pregunta sorpresa que nuestra invitada va a tomarla de allí, de la urna que tenemos dispuesta. Estira su extremidad superior, revuelve las papeletas, saca una, la extiende, la muestra y la lee y la responde. Pero claro, si la pregunta, si la respuesta no la conoce, o la pregunta la incomoda, o alguna circunstancia diversa, entonces simplemente utiliza la frase, siguiente pregunta. Si terminadas las 15 preguntas, si tenemos que agregar más preguntas, la pregunta 20 también es pregunta reina, si alcanzamos en los 15 minutos, todo depende. Apreciada Laura, después de toda esa carreta, ¿entendidas y aceptadas las reglas del programa? Entendidas y aceptadas. Bueno, espero que me hayan entendido. Con la primera pregunta pondremos en marcha el cronómetro en 15 minutos y comenzamos en 3, en 2 y en 1. Primera pregunta, ¿qué percepción cree que la gente tiene de usted? Bueno, tienen una percepción positiva, es una persona joven, es una cara completamente nueva, que no está quemada en la política y tiene propuestas de hacer control político de algo completamente olvidado por nuestros actuales diputados. Es algo que es muy importante porque no le han dado el énfasis y la importancia a los ejes fundamentales para lo que están, para hacer control político sobre la comunidad. Ya está el cronómetro corriendo, ya ahí lo puede ver, pero no se afane que ahí tenemos tiempo ya todavía. Okay. En la pregunta número 2, ¿se considera una política, una técnica o una tecnócrata? ¿Por qué? Me considero una tecno... ¿Cómo fue la segunda? ¿Política? ¿Política, técnica o tecnócrata? Una técnica. ¿Por qué? Porque puedo hablarte a ti con datos, te puedo hablar con cifras, te puedo hablar con claridad de un tema determinado que tú me coloques, de lo que yo quiero lograr llegar a ser durante la estancia en esta candidatura. En la pregunta número 3, ¿a qué se ha dedicado en los últimos meses y de dónde va a sacar la plata para su campaña? Bueno, los últimos meses he realizado capacitaciones de orientación vocacional y educación financiera a colegios en el sector privado. Esto es pago por las fundaciones diferentes que tienen responsabilidad social privadas. Soy capacitadora de eso. Eso fue hasta el mes de julio, que fue en el momento en que se tomó la decisión de incursionar en el mundo de la política. Los dineros han sido propios,
en qué se ha invertido, en invitarte a un café y en contarte de qué manera vamos a realizar nosotros control político, ¿sí? Nosotros no vamos a tener sede, no estamos debiéndole favores a ningún político viejo o ninguna mafia política de las que se acostumbra a ver en Santander. En la pregunta número 4, Laura, ¿cuál ha sido su momento más triste y su momento más feliz en la vida? Mi momento más triste definitivamente fue el fallecimiento de mi papá. Estoy hablando en el año 2003, donde fuimos desplazados por la violencia. Fue un momento bastante desgarrador en el núcleo de mi familia, que es mi mamá, mi hermana y mi persona. Y el momento más feliz fue el 19 de agosto del 2010, el día del nacimiento de mi hijo, Santiago. En la pregunta número 5, como ya le explicaba en la dinámica del programa, la pregunta reina, por favor, revuelva la urna. La urna y saca una papeleta. A ver qué dice, cómo vamos. Dice, ¿alguna vez ha estado involucrado en algún escándalo o ha estado investigado por parte de la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría? Esta es nuestro. ¿Listo? Está bien, es solamente para que está escrito, no creo que lo alcancen a leer. No, nunca he estado inmiscuida en ningún tipo de escándalo, o sea, al momento tengo una hoja de vida impecable e intachable. En la pregunta número 6, candidata a la Asamblea Departamental Laura Triana, en consecuencia, la pregunta número 6, ¿le parece bueno o malo el actual gobernador? ¿Por qué? Bueno, yo no puedo hablar ni bien ni mal, realmente han realizado un muy buen trabajo, me parece a mí. De hecho, desde que yo empecé a mis 18 años, empecé a trabajar en la política, fue junto con el gobernador actual, que en su momento era candidato a senador. Entonces, por diferencias de cuestiones éticas, hemos tomado caminos y rumbos totalmente diferentes hace aproximadamente 2 años, pero me parece que sin embargo han realizado una buena gestión, pero también cosas irregulares. Entonces, como todo en esta vida, no todo puede ser perfecto, no todo puede ser bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Le alabo las cosas buenas en el tema de la mujer, se las admiro, y como también hay cosas irregulares de las cuales no voy a entrar en detalle, de las cuales no estoy de acuerdo que han realizado. En la pregunta número 7, en congruencia con la anterior, ¿le parece buena o mala la actual asamblea? ¿Por qué? Bueno, no me parece ni buena ni mala. Me parece que han desviado un poco la atención y el foco para lo que realmente han sido escogidos. Hay rostros muy viejos, demasiado viejos, que siempre se han dedicado al mismo tipo de politiquería, de sacar escándalos, y no se dedican para lo que realmente fueron escogidos, que es para realizar y ejercer control político. A lo que hace a las propuestas del gobernador, claramente. En la pregunta número 8, Laura Triana, candidata a la Asamblea Departamental, ¿por qué partido se inscribió y qué representa esa colectividad para usted? Bueno, Nueva Fuerza Democrática es el partido por el que me inscribí. Se escogió este partido porque es un partido nuevo, es un partido completamente limpio de malversaciones, de cosas negativas, de escándalos, que es lo que nosotros estábamos buscando, algo que no tuviera escándalos, que fuera completamente nuevo para la comunidad y que brindara seguridad de que lo que se dice, se hace. En la pregunta número 9, si la invitan a una componenda, sus compañeros o el mandatario ya estando en la asamblea, ¿usted lo aceptaría? ¿Por qué? Bueno, lo aceptaría, sí. ¿Por qué lo aceptaría? Porque me gustaría escuchar qué tipo de conversación se puede llegar a tener, qué tipo de acuerdo se puede llegar a tener, siempre y cuando fortalezca a lo que estamos nosotros proponiendo hoy día y ejerciendo sobre el control político, a lo que quieren hacer, a las comunidades, de qué manera se va a llegar, de qué manera los dineros no van a verse malversados y llegar al punto de lo que realmente es la comunidad, la gente, a trabajar por eso. En la pregunta número 10, como le explicaba la dinámica del programa, volvemos a la pregunta reina, por favor. Candidata, escoja una... Disculpe usted. Bueno, ¿quién cree que ha sido el deportista insignia y por qué? Ahí. Bueno. Cuando yo hablo
y lo estoy hablando como crossfitera de deportistas, para mí un deportista debe ser una persona integral. Para mí la deportista insignia es una mujer, se llama María Fernanda Bailander. Es una crossfitera que recientemente estuvo participando por Santander en la competencia de América Latina más importante, que se llama FITLAN. Para mí es una mujer completa, íntegra, es una mujer que tiene su box propio y es una mujer que realmente admiro, porque más allá de haber sido en algún momento entrenadora mía, es una mujer que ha logrado llevar en alto el nombre de Santander. Una nueva palabra. La pregunta número 11. ¿Presentará usted un proyecto más que le permita la generación de empleo? Explíquenos. Bueno, sí. Porque, y esa realmente es una de las propuestas de control político que se quiere realizar. ¿Por qué se quiere hacer? Se quiere hacer porque he podido observar como joven, como mamá, que muchas veces a los jóvenes los rechazan por no tener una experiencia laboral, porque recién salieron ya sea del colegio, ya sea recién de la universidad, nunca han laborado. Entonces sí me gustaría que se les dé oportunidad a los jóvenes de poder trabajar, de poder empezar a adquirir una hoja de vida para el día de mañana, que ya sean profesionales, que tengan mucha experiencia, logren llegar a empleos y a puestos altos en donde pueda uno lograr llegar a ponerlos a trabajar. En la pregunta número 12, ¿sobre qué problema citará el primer control político como candidato a la asamblea? ¿Qué es? Pues entonces cuando llegue a la asamblea, ¿sobre qué problema citará el primer control político? Educación. Ese será el primer tema. ¿Por qué? Porque la educación es algo que tienen completamente descuidado en los 86 municipios de Santander que no son certificados. En la pregunta número 13, candidata a la asamblea, Laura Triana Flores, díganos tres funciones básicas del cargo al que usted aspira. Control político, uno. Segundo, presentar propuestas para que se lleven a cabo, se me olvidó la palabra en este momento, más allá de un proyecto, es dejar como, no es una ley, se me escapa la palabra en este momento, es dejar en firme, se me olvidó, decretos, es en dejar en firme un decreto que, ¿para qué? Para que pueda, ya sea para el tema de las drogas, ya sea para el tema de los niños, para cualquier tema, pero dejar un decreto desde que mi paso por la asamblea no sea en blanco, sino que dejó algo que se puede lograr, no solo en el trayecto de mi candidatura o de mi estadía en la asamblea, sino de ahí en adelante. Laura Triana, candidata a la asamblea departamental, en la pregunta número 14, ¿sabe usted cuánto se va a ganar por sesión en el cargo al que aspira? No lo tengo claro. En la pregunta número 15, como ya le expliqué la dinámica del programa, en la pregunta 15, la pregunta 15, la pregunta reina. Por favor, escoja una papeleta. ¿Tenemos tiempo todavía? Claro. Sí, alcanzamos a hacer respuestas muy concisas. Bueno, ¿tiene cuentas bancarias en el exterior? ¿Por qué? No tengo cuentas bancarias en el exterior. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no he tenido la necesidad, no he salido del país. Siempre he estado en Colombia y pienso que en Colombia se puede salir adelante con trabajo honesto, con trabajo real. Entonces no he visto la necesidad hasta el momento. ¿Tenemos tiempo, sí, señorita, todavía? Sí, señor. Bueno, la pregunta número 16, ¿ha consumido algún tipo de estupefaciente? No. ¿Droga, cierto? No. Alcohol, pues obviamente sí, pero drogas no. La otra vez alguien me dijo, si el tinto es un estupefaciente, sí. Pero no sé si usted... No. ¿O toma tinto? Sí, claro que sí. Más cafetera. Entonces, solamente es... Bueno, la pregunta número 17 es homofóbica. ¿Cómo es su relación con personas de sexualidad diversa? Uy, qué pregunta tan buena. Realmente es muy buena. No soy homofóbica. De hecho, estoy rodeada por muchas personas que son lesbianas, bisexuales, transexuales, de la comunidad LGTBI. Mi mejor amiga es lesbiana,
Y es una persona, he aprendido a conocer que esas personas tienen un corazón limpio, un corazón puro. Yo siempre he dicho, soy una mujer cristiana, claro, me gustaría aclararlo, y siempre he dicho que Dios mira los rotos de tu pantalón, más no los de tu corazón. Dios siempre está expuesto, y yo, como lo dice la misma palabra, debo recibir ese corazón, que desde que esté contrito y humillado ante Dios, es una persona que vale la pena, es una persona que tiene sentimientos, que tiene corazón, que tiene muchas cosas lindas por ofrecer al mundo, que desafortunadamente en nuestra sociedad se ve como mal visto, y como estamos en una sociedad aún muy machista, es peor aún ver a un gay o a una lesbiana. Pero definitivamente son gente que tienen mi apoyo. Tengo muchos amigos y amigas en esa comunidad. Los respeto, los amo y los admiro. En la pregunta número 18, Laura, ¿en algún momento se ha dado puños o tiros con alguna otra persona? No, sí. No, hasta ahora no. Solo en el box, allá solamente. En los juegos electrónicos. En la pregunta número 19, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para lograr su elección en la Asamblea Departamental? Si me toca caminarme todo Santander, estoy dispuesta a hacerlo en los 70 días que nos quedan de campaña. Realmente me interesa llegar a la comunidad olvidada, que conozcan la persona que soy, más no que me vean como una politiquera que va simplemente a buscar tu voto hoy y ya mañana se olvida de ti. En la pregunta número 20, alcanzamos a llegar a la pregunta reina, la adicional, por favor, escoja una pregunta, la candidata de la Asamblea Departamental, Laura Triana. Sí, señor. ¿Quién compuso el himno nacional? Paso, no tengo idea. Creo que lo vi en el colegio, pero no tengo idea. No, más preguntas. Alcanzamos a llegar al número 20, estamos bien, ya está arrugado, va a tocar sacarla. Pues si no, después nos critican. Menos mal que usted no dijo nada. Señorita Laura Triana, muchas gracias por habernos acompañado en el programa Los Escogidos, la segunda temporada, candidata a la Asamblea Departamental. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos sus ideas, sus propósitos. Unos 5 segundos para despedirse. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo, y por escuchar lo que realmente tenemos por decir. Usted es excelente, muchas gracias. Recuerde, numeral elecciones por corrillos. Recuerdo a los candidatos que están las puertas abiertas de corrillos para que vengan y nos cuenten sus propuestas. Acuérdese que, dos puntos, si el elector llega a la urna, se va a acordar más fácil de la persona que ha escuchado, que al menos sabe el nombre, las propuestas que tiene. Entonces es interesante que ustedes como políticos vengan y les cuenten a las personas qué están proponiendo. Déjense conocer, no sean malos, acá están las puertas abiertas de corrillos. Recuerde, numeral elecciones por corrillos. Mi nombre es Miller Arevalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de corrillos. Hasta pronto.